Shavuatov, Umeborah, Jodeshtov. El mes de Mar Heshvan transita su segundo día de Rosh Hodesh, hoy primero de Mar Heshvan, y todo lo que representa la llegada de un mes, no hay ninguna duda que despierta en nosotros una expectativa, una esperanza. También el mes de Mar Heshvan es el mes donde aconteció el diluvio. Allí por el año 1656 de la creación, un 17 de Mar Heshvan, Niftehu, se abrieron las compuertas de los cielos y Ma'ayanot Tehom y las fuentes profundas de los abismos de la tierra, y este mundo fue llamado a su destrucción. Antes de que el Mabul, que el diluvio llegase, Hashem le ordena a Noah que trajera al arca, como ustedes recuerdan, dos animales de cada especie, con la excepción de animales puros. Los animales puros debería traer siete de ellos para ofrecer korbanot, sacrificios a Dios, después del diluvio. Rashi comenta que el término tehorá, behemá tehorá, puro, se usa aquí de la manera en que se usa más adelante en la Sagrada Torá, en el Humash, refiriéndose a los animales que la Torá permite comer, behemá tehorá. El hecho de que Noah entendiera la referencia y fuese capaz de identificar qué animales más tarde estarían permitidos para Bnei Israel, para que Bnei Israel los consumieran, agrega Rashi en su comentario, esto demuestra que Noah lamad et kol haTorah kula. Esto demuestra que Noah aprendió toda la Sagrada Torah. Y la verdad es que la pregunta cabe, ¿cuál fue la intención de Rashi al hacer este comentario? ¿Por qué es significativo que Noah aprendiese toda la Torah? ¿Y por qué este punto es relevante para el contexto de los animales kosher llevados al arca para ser sacrificados después del diluvio? Una buena inquietud, una instancia que hemos estudiado durante años y tal vez merecemos recibir alguna respuesta, una de entre tantas. El comentario de Rashi quizá transmite el mensaje de que somos incapaces de saber qué sacrificar a Dios a menos que aprendamos y estudiemos. No podemos decidir basándonos en nuestra propia intuición. No nos podemos basar en nuestros propios sentimientos subjetivos. ¿Qué ofrendas Dios quiere de nosotros? ¿O cómo quiere que la abodá, que el servicio a él, sea realizado? La distinción entre un sacrificio puro e impuro, entre las acciones que Hashem quiere y valora y las que no, puede hacerse solo aprendiendo, consultando nuestra tradición en la Sagrada Torá, la ley, la voluntad de Dios expuesta en el mundo. Así como se dice que Noah pudo distinguir entre animales kosher y no kosher, basándose únicamente en el conocimiento adquirido a través del estudio, también debemos distinguir entre formas aceptables e inaceptables de servir al Todopoderoso, basadas en el conocimiento y no en nuestra intuición. Así aprendemos en uno de estos pasajes simples, en un comentario tal vez que nos intriga en demasía, que para poder llegar verdaderamente al objetivo último y primero de todo nuestro vínculo con el Creador, es necesario, ante todo y por sobre todo, desarrollar una capacidad que es la del estudio, aprender, saber qué es como Él quiere, para que nosotros tomemos conciencia del Da,
Difnei miata omen. Porque siempre tenemos que tener conciencia de, tienes que saber delante de quién tú estás definitivamente parado día a día, semana a semana, año tras año. Así es el comienzo de este mes de Mar Heshvan, sabiendo distinguir entre lo puro y lo impuro. Y para ello no requiere nuestra intuición o nuestros sentidos, requiere del estudio profundo, del conocimiento sincero, real y concreto de nuestras fuentes. Shavua Tov u Mevorach. Gracias por acompañarnos.